El Colegio de Médicos de Sevilla lanza la campaña Yo no cobro 97.888 euros para desmentir las declaraciones por parte de la Consejería de Salud sobre las retribuciones a los profesionales de la atención primaria. El Colegio de Médicos de Sevilla realizará una capilla en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Esta iniciativa, que servirá de homenaje también a los sanitarios fallecidos durante la pandemia de COVID-19, va a permitir que en el Centro Hospitalario de Referencia en Andalucía Occidental, que lleva el nombre de la Virgen del Rocío, haya un lugar de oración dedicado a la gran devoción mariana de Andalucía que le da nombre. El RICONS convoca el noveno premio para jóvenes investigadores, con el objetivo de promover entre sus colegiados la investigación científica para la mejora del conocimiento, prevención y tratamiento de las enfermedades. Ante las reiteradas quejas de numerosos colegiados integrados en la Asociación Sevillana de Medicina Estética, la Junta Directiva del RICOMS adoptó el acuerdo de efectuar un comunicado público recordando que todo acto médico debe ser llevado a cabo por un profesional debidamente colegiado y acreditado por sus correspondientes títulos académicos. Asimismo, se comunica a la colegiación que se está elaborando un informe desde la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos con toda la información al respecto y será publicado en la web del RICOMS. El doctor Joaquín Navarro, vocal de médicos de posgrado en formación y promoción del RICOMS, analiza la situación actual de la atención sanitaria ante la falta de médicos especialistas en una entrevista en el podcast del Colegio de Médicos de Sevilla. La Vocalía de Médicos Seniors del RICOMS organiza un viaje a Oporto en el próximo mes de junio. Pueden ampliar todas estas noticias en la web del Colegio de Médicos de Sevilla.